promover la educación intercultural bilingüe, más que todo, promover en las comunidades educativas, siempre valorando nuestros conocimientos ancestrales, los saberes de nuestros amautas que antes sabían, pero no tenían escritos. Ahora lo que queremos es impregnar, a eso promuevo. He nacido en la parroquia Talaj, en la comunidad Huasila, donde que nuestros abuelos han creado la comunidad Huasila. Bueno, mi infancia es algo crítico y también es exitoso. Una es, no soy criado con mis propios padres, soy criado con una tía en una comunidad del cantón Archidona llamado Itatibilina y un sector llamado Utapamba. Mi infancia, la educación y primaria soy estudiado allá en una comunidad en Ita, y así me promoví sucesivamente para seguir adelante. Emprendedor. Mi afición es grande, grande, es promover la educación intercultural bilingüe, mantener y valorar nuestra propia cultura, que es de aquí de la Amazonía, que es Quichua de Napo. Pues eso estoy haciendo hasta el momento. Trabajar con los jóvenes, con los niños, con los padres de familia. Más que todo valorando nuestra propia lengua. Yo soy profesor de Quichua y últimamente dicto cursos a los maestros, que es la educación intercultural bilingüe, como lengua Quichua.